Y precisamente el presidente electo Gustavo Petro se refirió a la situación de la cárcel de Tuluá y aseguró que es el momento de aplicar cambios en la política penitenciaria del país. En el programa existe la voluntad y describimos la necesidad de que el sistema carcelario realmente sea un sistema para la rehabilitación del preso en un espacio de venganza. Eso implica la dignificación del preso, eso implica que muchas actitudes que hoy se consideran criminales dejen de serlo.